Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia, y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Kuhn y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy estamos en nuestra sesión de entrenamiento número 46 y estamos en nuestra tercera entrega de nuestra serie Jurisprudencia. Y el día de hoy vamos a compartirte unas sentencias bien relevantes sobre excepciones a la definitividad en los amparos. Recuerda, y pongo un poquito en contexto a todos, que primero, no hay materia que no sea susceptible de amparo. Y recuerda que uno de los presupuestos procesales del amparo es la definitividad. Y inclusive, si citamos el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que, para pedir amparo, salvo los casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Y hoy te quiero compartir cuatro asuntos en donde son excepciones a esta definitividad. Es decir, no se requeriría agotar todos los recursos y procedimientos para poder solicitar y, por supuesto, para que proceda el amparo. Te comparto el primero. El primero vamos a hacer referencia a la sentencia de apelación de amparo emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 220-2011. Repito, 220-2011. Y te comento para entrar un poquito en contexto. El acto reclamado acá fue una resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y de Económico Coactivo del Departamento de Baja Verapaz, en el que había aprobado un desistimiento firmado por un representante común. Habían varias personas demandando, pero tenían a su representante común, y este desistió. Y precisamente no tenía el consentimiento de todos. Y entonces te quiero comentar acá que es una excepción a la definitividad cuando el acto afecta los derechos de terceros extraños a un juicio o procedimiento, de tal manera que dichos terceros puedan entablar acción inconstitucional sin agotar los recursos ordinarios de impugnación. En el caso que te planteo, fue un desistimiento hecho por una sola persona, que si bien es cierto, tenía la representación común de todos, al momento de él hacer ese desistimiento, afectó los derechos de todas las personas que representaban, que eran terceros extraños, y te leo la parte conducente que establecía esta sentencia. Si bien es cierto, el principio de definitividad en materia de amparo implica que previo a acudir a denunciar un acto o actuación judicial por vía constitucional, el solicitante agote los recursos o procedimientos contenidos en la jurisdicción ordinaria, asimismo la temporaneidad del amparo, es el presupuesto procesal que atiende básicamente al plazo que condiciona el ejercicio de una acción o un derecho circunstancias que, de no ser observadas, producirán la inviabilidad de la garantía pretendida. Atención, que aquí viene la parte que quisiera resaltarte. También lo es que, en forma excepcional, no se pueden exigir el cumplimiento de dichos presupuestos procesales cuando el solicitante de la misma no ha sido legalmente emplazado en el proceso dentro del cual se originó el acto que se denuncia como agraviante y por ende no se ha personado al mismo. Esta Corte, al efectuar el análisis de los antecedentes remitidos por la autoridad acusada, advierte
que es precisamente la imposibilidad de accionar o recurrir por la vía adecuada en virtud de la supuesta falta de notificación y consecuente falta de vinculación al proceso, la que se denuncia como agraviante en la esfera de los derechos de los solicitantes, por lo que resulta tautológico suspender la presente acción argumentando el incumplimiento de los presupuestos procesales. Lo que decían aquí es que ellos presentan amparo contra el auto que aprobó el desistimiento que hizo su representante común. Pero lo que dicen es que en todo caso hubieran apelado el auto o hubieran presentado impugnaciones contra el auto que aprobó el desistimiento. No agotaron esos recursos. Pues aquí viene el primer caso de excepción a la definitividad. No se puede exigir el cumplimiento de la definitividad cuando el solicitante de la misma no ha sido legalmente emplazado en el proceso que se originó en el acto que denuncia como agraviante. En el presente caso, nunca le notificaron esa aprobación del desistimiento. Por lo tanto, ¿cómo va a poder agotar el debido proceso si no le notificaron, o como en sus palabras literales establece esta sentencia, no ha sido legalmente emplazado? Así que, caso número uno de excepción a la definitividad, tenemos el expediente de apelación de amparo 220-2011, cuando afecta derechos de terceros extraños a un juicio, de tal manera que puedan entablar la acción sin agotar esos medios ordinarios, y es por no haber sido emplazados. Más o menos en este mismo orden de ideas tenemos un segundo caso, cuando no se es citado, oído ni vencido en juicio y desconocía la existencia del mismo. En este caso me voy a fundamentar, y te lo digo despacio y lo voy a repetir, de la sentencia de apelación de amparo 3765-2007. Repito, 3765-2007. Y en esta sentencia de amparo era un proceso penal que estaba afectando a una persona que no había ni sabía de la existencia ni había sido citado, oído y vencido en juicio. En este caso, quisiera leerte la parte conducente, que inclusive esta sentencia me agrada mucho porque hasta cita doctrina para sustentar este caso de excepción a la definitividad. Y te comento. Es menester determinar que el amparista incurre en uno de los casos de excepción del principio de definitividad, ya que el mismo ha sido afectado dentro del proceso penal, sin haber sido citado, oído ni vencido en juicio, y desconocía la existencia del mismo, lo que hace que el mismo se encuentre en un estado de indefensión total, situación que da lugar al planteamiento de la presente acción de amparo. Más adelante establece. Al respecto, el distinguido magistrado Juan Francisco Flores Juárez explica en su libro Constitución y Justicia Constitucional, Apuntamientos, lo siguiente. Cuando el amparista ha sido afectado dentro de un procedimiento en el que no ha sido citado, oído ni vencido, y por desconocer su existencia no ha podido intervenir en el mismo en la defensa de sus derechos, o bien cuando se produce la afectación de terceros ajenos a un juicio en procedimiento que no ha podido intervenir como tal, procede el amparo aún sin agotar la definitividad. Y en este caso establece, ¿verdad?, que al licenciado Martín Guzmán explica en el libro Amparo fallido, que cuando el particular no ha sido emplazado legalmente en un determinado procedimiento, esta salvedad opera cuando ha quedado en completo estado de indefensión. Ahora, más adelante establece, cuando el acto afecta derechos de terceros extraños a un juicio o procedimiento, de tal manera que dichos terceros puedan entablar la acción sin agotar previamente los medios ordinarios, la procedencia de amparo por este afecto, este efecto de este caso de excepción se basa en la naturaleza misma de la relación jurídico-procesal del juicio que sirve como antecedente, por lo que respecta al principio de exclusividad de la misma. En conclusión, estas dos sentencias hacen ver que no tengo que agotar esos recursos ordinarios, te veo el primero, cuando no he sido emplazado legalmente dentro del proceso que originó el acto. Y en este segundo caso, cuando fui afectado en un proceso sin haber sido citado, oído, vencido el juicio y desconocía la existencia del mismo. Y en este caso estoy en un estado de indefensión total. Y acá puedes tú considerar
que a pesar de no haber agotado los recursos por la obviedad que lleva, en el primer caso porque nunca fuiste emplazado, en el segundo caso porque desconocías completamente la existencia del proceso y no pudiste agotar esos recursos, pues en este caso son excepciones a la definitividad. Así que vamos a un tercer caso de excepción de definitividad. Este quisiera hacer alusión al expediente número 795-2005. 795-2005. Y te quiero comentar que este expediente fue en un caso frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde habían comunicado que ya no iban a otorgar servicios de salud frente a una persona que fue un menor de edad que tuvo una enfermedad, inclusive de los hechos se desprende que fue dentro del propio instituto que ocurrió esta enfermedad, pero al tener cierta edad ya no le querían dar cobertura. Y entonces aquí la excepción a la definitividad es porque puede causar el agotamiento de la vía ordinaria un daño irreparable para el solicitante. Te leo la parte conducente. Se advierte que parte de los argumentos expresados en primera instancia se pronuncia en el sentido de alegar una supuesta falta de definitividad. Se considera que si bien es cierto el artículo 52 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social autoriza que como regla general de las decisiones tomadas con motivo de la aplicación de las leyes y reglamentos del régimen de seguridad pueden ser objeto de discusión en la jurisdicción ordinaria. Aquí te quiero comentar, lo que establece es que en la Ley Orgánica del ICS establece un mecanismo de recurso administrativo y después irse a la vía ordinaria ante los tribunales de trabajo y previsión social previo para agotar el reclamo. Esos son los procedimientos para agotar el reclamo. Pero acá dice, también lo es que una circunstancia excepcional como la búsqueda de la preservación al derecho de la vida ante una amenaza cierta e inminente de afectación como consecuencia del padecimiento de una enfermedad, dicho agotamiento no puede considerarse obligatorio para poder acudir a la jurisdicción constitucional en demanda de amparo. No solo porque es un hecho notorio que el tiempo que consumiría el conocimiento y resolución de la controversia en jurisdicción ordinaria eventualmente resultaría causando un daño mayor o efectos irreparables, entre paréntesis, el fallecimiento del enfermo, sino porque pretender la declaración de improcedencia de la tutela constitucional con el apoyo del fundamento esgrimido por la entidad apelante es un argumento con apoyo en un rigorismo excesivamente legalista, inapropiado en la aplicación de la justicia constitucional. Más adelante establece, también implicaría desconocer el carácter de efectividad, sencillez y celeridad en cuanto a la tutela de derechos fundamentales, que al amparo se le reconoce en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación a esta supuesta extemporaneidad del presente proceso, este tribunal considera que tal deficiencia procesal no se verifica en el presente caso. Por las características del acto denunciado, el mismo reviste de elementos necesarios para ser considerado como continuado. Si te das cuenta, inclusive, en dos de las sentencias que analizamos, no solo son excepciones al principio de definitividad, sino, como en este caso, eso también hacen ver excepciones al presupuesto procesal de temporaneidad. Pues en conclusión, acá, este caso, el tercer caso de excepción a la definitividad, es cuando, existiendo una vía ordinaria, su agotamiento puede provocar un daño irreparable, que en este caso es la vida misma, del enfermo. Y como alegaban que la negativa se dio hace mucho tiempo y ya pasaron en demasía los 30 días para poder accionar en amparo, y en este caso lo que nos dice es que eso también es una excepción a la temporaneidad porque es un agravio continuado. Y vamos al último caso que estudiaremos el día de hoy, y es cuando la vía resulte demasiado gravosa, lenta o poco eficaz. Y esta quisiera compartirte que la vamos a encontrar en el expediente de amparo número 1038-2005. Repito, 1038-2005. Y el ejemplo es cuando la vía resulte gravosa, lenta o eficaz. Te comparto brevemente los hechos. Este fue un expediente en el cual una persona le falsificaron su firma para enajenar una propiedad que era de ella.
y él, a través de un peritaje privado, pudo determinar con certeza que la firma era falsa. En tal virtud, viene y presenta un amparo contra los actos de inscripción que provocaron esta circunstancia, fundamentando en el tema de las pruebas de que era evidente que le habían falsificado la firma. Y entonces, aquí obviamente el alegato era, pero ¿por qué no planteaste primero la vía ordinaria, verdad? ¿Por qué no se planteó toda la vía ordinaria como tal? Pero aquí acogen el amparo, pese a no haber agotado la vía ordinaria, por considerar que esa vía resulta gravosa, lenta o eficaz. No vayas a creer que de una vez dejaron sin validez ese acto de falsedad ni nada, sino lo suspenden, que no permitían llevar a cabo ninguna, la efectividad de esas inscripciones quedaba suspendida por el plazo de 2 años, en este caso, hasta que para que le diera tiempo de preparar su acción y poderla presentar por la vía ordinaria. Pero lo que te quiero comentar es que para evitar esos daños, de una vez sí se otorgó la protección de amparo. Te leo la parte conducente como tal. Dicha presunción ha sido objeto de análisis en varios fallos dictados en materia de amparo, en los cuales se ha concluido que en aquellos casos de falsedad o nulidad de un negocio jurídico, en este caso compra-venta, resulta evidente y plenamente demostrado con base en la prueba rendida por el amparista que es procedente la protección más amplia de los derechos violados al punto no solo de dejar sin efecto las inscripciones registrales impugnadas, sino que también el negocio jurídico que le dio origen inicialmente a las referidas inscripciones. Ello con base en las consideraciones vertidas en los fallos respectivos que tienen como elemento común e indispensable el debido cumplimiento por el accionante del principio procesal de carga de la prueba que regula el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, para su procedencia es necesario que la parte afectada demuestre plenamente sus alegaciones. Por supuesto que en el presente caso se advierten hechos irregulares que pueden conducir, después de su investigación, a establecer la posible ilicitud de invalidez de dicho documento. Sin embargo, debido a la falta de suficientes medios de convicción que permitan arribar a dicha conclusión, se determina que el informe grafotécnico presentado no es suficiente para que este tribunal pueda basar el pronunciamiento estimatorio que pretende el postulante, advirtiendo la necesidad que tales extremos puedan ser investigados, conocidos y valorados por las autoridades judiciales competentes dentro de los mecanismos ordinarios establecidos en la ley de la materia y garantizando los derechos de los posibles terceros de buena fe que puedan salir afectados. Continúa estableciendo en una parte adelante. Al respecto, es necesario tener presente que el Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra en las disposiciones concretas que habilitan al propietario de un bien para reivindicarlo de cualquier poseedor o detentador, concretándose dicha normativa la efectividad de la defensa del derecho aludido. De esa cuenta es factible concluir que la invocación de la ley sustantiva para la efectividad del derecho reclamado, en el presente caso y en atención a sus particulares circunstancias, debe ser hecha ante la jurisdicción ordinaria, porque a ella le corresponde con exclusividad todo pronunciamiento referido a tutela judicial. No obstante lo anterior, y con el objeto de no dejar desprotegido al postulante y de armonizar los principios del debido proceso legal con la protección efectiva que debe caracterizar el amparo, es caso de otorgarla. Cualquiera pudiera decir, no, Lic, pero ahí obviamente tuvo que ir a presentar su juicio ordinario de reivindicación como tal, y por qué de una vez le dieron el amparo. Repito esta parte. Con el objeto de no dejar desprotegido al postulante, es caso de otorgar el amparo, pero reducido a preservar el derecho del postulante a acudir a la vía jurisdiccional competente, con el objeto de asegurar con ello que la propiedad de la que considera despojado no sufra alteraciones registrales durante un tiempo prudencial para que pueda preparar su demanda, recabar sus pruebas, ubicar a la contraparte legítima y en general toda actividad que garantice acudir a los tribunales en solicitud del reconocimiento y protección de los derechos y como consecuencia se dicte un fallo apegado a la ley y las constancias procesales. Te quiero compartir la parte resolutiva.
confirmó la sentencia apelada en el sentido de otorgar el amparo, pero con la modificación que deja en suspenso durante el plazo de 2 años los efectos de la tercera y cuarta inscripciones de dominio en la finca inscrita en el registro de la propiedad a los números tales, 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 tales. Entonces, si te das cuenta, inclusive a mí, si me lo hubieran preguntado sin analizar el caso, mire, Lick, fíjese que le falsificaron la firma a un cliente, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Será que puedo presentar un amparo para que me dejen sin validez esa escritura o algo? Pues yo hubiera dicho, no, hombre, ahí lo que procede es un ordinario de reivindicación de nulidad del instrumento público o como se desee plantear. Pero lo que te quiero comentar es aquí, y lo que siempre pretendemos en estas sesiones de entrenamiento legal y todo lo que compartimos en afán, en ética y todo, es decirte, veamos a esos colegas que son tan creativos, tan, de alto nivel. En este caso, la idea fue solicitar el amparo para, obviamente ellos pidieron que dejaran sin validez las inscripciones, pero al menos obtuvieron una protección temporal que permitía dejar suspendida la inscripción por 2 años en lo que iban a presentar y lo que recababan todo lo necesario para su juicio ordinario. Así que procedió el amparo sin agotar los medios ordinarios respectivos. Y entonces ya te resumo. 4 casos en los cuales procede el amparo sin agotar la definitividad. El primero, cuando se afecta derechos de extraños a un juicio, cuando se afectan los derechos de un tercero extraño a un juicio, ese es uno. Cuando no es citado, oído ni vencido en juicio y desconocía la existencia, es decir, no ha sido emplazado. 3, cuando existiendo una vía idónea, su agotamiento puede provocar un daño irreparable. Y 4, cuando la vía resulte gravosa, lenta o poco eficaz. Así que te comparto esto y ahí te hice alusión en las sentencias. Y espero que esto te haya permitido, porque realmente no es que se encuentren muy comunes, y sí te quiero compartir. La regla es, hay que cumplir con los 4 presupuestos procesales del amparo, ¿verdad? La temporalidad, la definitividad, la legitimidad activa, la legitimidad pasiva, porque si no, seguramente va a provocar la suspensión definitiva de tu acción de amparo. Pero acá tenemos que profundizar si frente a nosotros no tuviéramos un caso de excepción a la definitividad o un caso de excepción a la temporalidad. Y espero que esta sesión de entrenamiento te haya parecido sumamente interesante en este sentido. ¿Y de dónde viene toda esta interpretación? De la jurisprudencia. Y con esto espero que te haya gustado la sesión y que te haya servido esta sesión de entrenamiento. Y para nosotros nos es una alegría siempre leer sus comentarios, ver que ustedes comparten, ver que ustedes le dan like, nos animan a poder seguir adelante y a compartir estos conocimientos que para muchos nos han llevado muchísimos años, pero a través de nosotros, a través de este podcast, queremos que, aunque seas alguna persona que está iniciando en su ejercicio profesional, ya pueda tener esas pesas bien pesadas de conocimiento legal y le apasione esta carrera que, sin duda alguna, fue la mejor decisión que pudieron tomar. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes en nuestra siguiente sesión de entrenamiento legal. Hasta la próxima.